el Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda su amigo y servidor Nereo Zamorano. Soy personal del Instituto Electoral de Tamaulipas y a propósito de ello, le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver mucho con tiempo de calidad con la familia. Hoy buscamos e invitamos, le pedimos a la consejera, a la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, para que nos acompañara en el programa y nos orientara sobre muchos asuntos que lamentablemente en este sentido se están dando hoy en día. Consejera, maestra Noemí Argüello Sosa, ¿cómo está? Ahora en radio le doy los muy buenos días. Y a través de redes, la saludo con el gusto de siempre. Gracias por aceptar la invitación, consejera. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos y todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y por este espacio y por abordar estos temas tan importantes en este momento especial. Consejera, además me atrevo, la felicito, le deseo muchos años más. Le envío bendiciones y le deseo mucha salud, mucha felicidad por muchos años más. Esto es a propósito de que el pasado martes la consejera Noemí Argüello Sosa cumplió años. Le felicito, consejera. Muchas gracias, licenciado. Qué amable. Así es, muchas gracias. Pero además también qué mala suerte que nos toque en estos días, ¿verdad? Porque no podemos hacer toda la fiesta que quisiéramos. Estar en familia es importante y a veces esta situación pues nos obliga a estar más juntos todavía y esa es una bendición también. Sí, es cierto, tiene usted razón. De manera tal que hoy platicamos, consejera, sobre violencia de género. De ello también, bueno, nos vamos a ir derivando algunos temas sobre situaciones que se han dado actualmente. Le agradezco nuevamente que nos acompañe. Y a nuestro radioescuchas, a nuestro auditorio, le indico, como siempre, no se vaya, quédese con nosotros, ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. Esta es la emisión número 615, ya 615 emisiones de Diálogos por la Democracia. Consejera, no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, hoy en día se presentan situaciones que tienen que ver con violencia y particularmente con violencia de género, sobre todo en estas condiciones en las que nos encontramos hoy en día, no solamente en Tamaulipas, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. ¿Qué piensa de ello? Pues bien, licenciada, como usted lo menciona, lamentablemente en algunos hogares suceden este tipo de eventos en donde la convivencia diaria, en condiciones normales tenemos algunas diferencias que a veces no se resuelven de manera pacífica. Ahora que estamos en tiempos de que tenemos que quedarnos en casa, que la prioridad es la salud, es importante que nos quedemos en casa para poder contener el contagio que tenemos de este virus que nos provoca el COVID-19, es importante identificar que hay situaciones que nos generan estrés, la simple amenaza a nuestra salud, y el quedarnos en el mismo espacio durante más tiempo, más personas conviviendo, eso genera estrés, y ese estrés a veces genera violencia. Y es algo que debemos de atender y de comprender para poder reaccionar de la mejor manera y evitar esos eventos de violencia.
Sí, y lo no tampoco puedo negarlo, lo estamos viviendo en vida propia, es decir, dado que uno pues muchas de las veces se la pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa, ahora que estamos todo el día en casa, pues, encontramos situaciones o cuestiones que queremos cambiar, pero no nos damos cuenta que también estamos afectando a otros que regularmente, bueno, pues no están todo el tiempo con uno en casa, que están allí en casa muchas veces la mayor parte del tiempo. Esto sucede, provoca, como usted dice, estrés. ¿Qué recomendaríamos? ¿Es cuestión también de cultura? Sí, licenciada, fíjese que usted ahorita que menciona que a veces estando en casa, cuando normalmente no lo estás y quieres involucrarte en las tareas a lo mejor de orden o de limpieza y esa tarea que antes la hacía, no sé, la esposa o los hijos, puede generar alguna fricción al no ponerse de acuerdo. Eso es en el mejor de los casos, pensando en que se involucran todos y todas en las tareas de limpieza de casa, de orden, de atención, ¿verdad? De todas las necesidades básicas. Pero, y eso podría incluso en ese, generar conflicto, porque no se ponen de acuerdo. Pero también sucede lo contrario, en donde todos están en casa, pero las tareas del hogar siguen quedando solo a cargo de una sola persona. Exactamente, a cargo de una sola persona, que además pues tiene su orden, pero ya al estar todos en la casa, pues se altera ese orden y pues surgen más necesidades, nada más se exige más, en lugar de comprender la situación y de involucrarse, como usted lo mencionó hace un momento. No, sucede que queda todo en manos de una persona, y si alguien se enfermó, también el cuidado de esa persona es a cargo de mamá o de las hijas y demás, y demás personas, normalmente mujeres, y eso también genera un conflicto mayor. ¿Por qué? Porque no se responde a la expectativa de quienes estén en casa demandando esa atención. Entonces, esta situación es compleja y necesitamos estar conscientes de que no es posible resolver una situación de esta naturaleza sin la participación de todas y todos, sin la tolerancia y sin el respeto que se merece cada una de las personas que están en esa casa. Eso es bien importante, sobre todo involucrarse. Más allá de discutir de que si dónde va esta silla, o si la pongo aquí o la pongo en la esquina o cerca de la puerta, etcétera, es más importante que nos involucremos para ayudar y que seamos tolerantes en esa situación para poder resolverlo de mejor manera este momento, porque esto es momentáneo. Esto va a pasar y con esa tranquilidad de que va a pasar y que lo importante es cuidar la salud, es a lo que debemos de tener muy claro para poder sobrellevar la situación. Y que la familia es lo más importante que tenemos. Consejera, otra vez me da usted idea. Volvemos a que un asunto importante son los valores, y no solamente los valores de la democracia, sino los valores cívicos, los valores de la vida cotidiana, los valores, la humanidad, el humanismo es importante, porque habla usted de respeto, habla usted de tolerancia, habla usted de participación, incluso de que todos debemos participar. De esto hemos estado insistiendo, o sobre estos valores se ha estado insistiendo mucho en el Instituto Electoral de Tamaulipas por años. Por eso decía yo, este asunto también es cuestión de cultura, ¿no? Sí, hay que ser solidarios. O sea, es importante identificar que lo que más nos interesa o a quienes más queremos son a los miembros de nuestra familia. Entonces, queremos que estén bien, pero nosotros somos parte importante de ese bienestar. Seamos solidarios. No nos sintamos que estamos perdiendo algo de nosotros al hacer tareas de casa, al ayudar, al colaborar, sino al contrario. Creo que estamos en otros tiempos y necesitamos
estar bien conscientes que lo más importante, como usted bien lo mencionó, es el bienestar de todas y todos. Y lo que más nos llega y lo que más nos duele es cuando algo le pasa a alguien de nuestra familia. Entonces, sea niño, niña, adulto, una jovencita, un jovencito, algún familiar es lo que más nos llega. Entonces, colaboremos en su bienestar. En este momento es bien importante. Sabemos que a veces hay cuestiones económicas, porque esto del COVID está afectando no solo a la salud, sino a la parte del empleo. Y en esa parte también hay que comprender a las personas, a quienes se encargan de llevar el sustento, que sienten una presión muy fuerte, en este caso los hombres, que normalmente o comúnmente tienen esta función en su familia, también sienten una presión muy fuerte por no poder resolver esta situación. Y es una presión no solo de resolver necesidades materiales, sino psicológicamente no se sienten en las mejores condiciones y sienten una presión muy, muy fuerte, una impotencia ante esta situación. Y también hay que comprender que eso es lo que genera el estrés y genera situaciones de violencia. No se justifica, sin embargo, hay que comprender qué es lo que está pasando. Y quienes lo estén viviendo, procesarlo y darse cuenta que no se gana absolutamente nada con actuar de manera violenta. Se trata de entre todos comprendernos, apoyarnos y tratar de resolver la situación por el bien de todas y todos los en la familia. Es un tema sumamente importante. Incluso estamos teniendo y debemos aprovechar la oportunidad de fortalecer los lazos familiares y de aprender a vivir más en familia. Estoy ahora estamos platicando con la consejera Noemí Argüello Sosa. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas. Maestra Argüello Sosa, ¿cómo podemos definir la violencia de género? Miren, la violencia de género está enfocada como concepto a la violencia contra las mujeres. Es la violencia que se ejerce con base en ideas que tienen que ver con el estereotipo, los roles de género de la mujer. Es decir, un ejemplo es, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de un evento que va a afectar a una mujer y que tiene como base la idea de que ella no está cumpliendo con su rol, no está cumpliendo con su papel de mujer. Es decir, si tenemos la idea de que a ella le corresponde hacer las labores de casa y esas labores de casa no las hace, entonces, y por eso hay violencia, entonces es una violencia de género, ¿sí? Que es muy distinta a cuando sucede que una mujer, genera alguna agresión, un insulto por una situación de convivencia normal y alguien más le contesta. Es una violencia en respuesta a su agresión. Que es distinto a cuando... Es una defensa, ¿no? Es como una defensa. Y que es distinto a porque ella no cumplió con su rol de género, ¿sí? Y ese tipo de violencias también se presenta en el ámbito político, por ejemplo. Sí. A ver, pero antes, porque lo que estaba pensando yo ahora que usted nos explicaba esto, era que no necesariamente se habla de violencia de género cuando existen golpes. Ah, no, claro que no. La violencia de género en ese sentido, como usted lo estaba ahora mismo explicando, se puede dar de diversas formas. Así es. Es más, hay una gran diversidad de una graduación de la violencia que puede ser hasta una simple actitud de control. En caso, por ejemplo, sucede en las parejas cuando una mirada de ¿por qué estás haciendo eso? De ¿por qué volteas a ver a otra persona? Como los celos, por ejemplo. Porque a volteas a ver a otra persona es un control y ese control a veces no se percibe como violencia, eso es violencia, ¿sí? Porque la otra persona se siente limitada en su libertad, ¿sí?
es una persona adulta que tiene la capacidad para regular su conducta y no necesita que nadie se la esté regulando, ¿no? Entonces, es una situación que sea en nuestra sociedad machista se ha educado a las personas a que las mujeres atiendan lo que el esposo o que la pareja les indique, y eso es lo que genera luego conductas que son violencia, ¿verdad? No vayas, no voltees, qué ropa traes, quien te habló, el mensaje, te marqué al celular y no me contestaste, ¿por qué? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas ocupada? ¿Estaba trabajando? Pues, ¿con quién estabas? Todo ese tipo de conductas de control es violencia. Entonces, eso es delicado. Para mí era importante que usted lo especificara en el sentido de que muchas de las veces se quiere o se piensa en golpes o en maltrato físico cuando se habla de violencia de género, y sobre todo de violencia en contra de las mujeres particularmente. Y no es así, usted lo acaba de explicar, o sea, hay diversas formas en que se violenta contra las mujeres. Y una de ellas, ya lo decía usted hace un momento, es la violencia política por cuestión de género, ¿sí? También en el ámbito político se da una situación semejante, sin embargo, pues tiene manifestaciones distintas. Pero también es muy grave porque pues afecta el ejercicio de los derechos políticos y de los derechos electorales de las mujeres. Y sobre ese tema, precisamente por la relevancia e importancia, es que del 13 de abril de 2020 se publicó una reforma que aborda este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es una reforma muy, muy importante en donde se define la violencia política contra las mujeres como toda la acción u omisión, incluida la tolerancia, porque el hecho de no hacer nada ante algo que está sucediendo o ante algo que debiera suceder y no se está haciendo, ante una omisión, eso también es violencia. Es toda acción o omisión, incluyendo la tolerancia, basada en estos elementos de género, es decir, en esta concepción de lo que se cree que deben de hacer las mujeres. Y si no lo hacen, entonces hay una consecuencia. Que es ejercida en el ámbito público-privado y que tenga por objeto limitar o anular o menoscabar, es decir, afectar negativamente los derechos políticos y electorales, no solo de las candidatas, precandidatas, sino también a las mujeres que se encuentran en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de poder. Incluso es una conducta que afecta su desarrollo profesional, su desarrollo en el ámbito laboral, y eso pues afecta todo el desarrollo de una sociedad democrática. Sí, así es. Ahora bien, me hacía pensar con lo que nos explica, y es, sería una cuestión o una pregunta que yo que me surge ahora, que me gustaría que lo contestara de manera así muy general. ¿Cómo siente usted que ha venido evolucionando desde aquel asunto de las Juanitas hasta ahora, este asunto del cuidado de la violencia política o violencia de género política contra las mujeres? Bien, es que es importante, licenciado, mencionar que la violencia política surge desde el momento en que las mujeres se incorporan al ámbito público. No solo de los tiempos recientes, cuando habla de las Juanitas está hablando de 2009, que sí. Se presentó y luego se resolvió el tema ya hasta 2011. El asunto de las Juanitas era, recordemos, era estas mujeres candidatas que ganaban la diputación y luego su suplente hombre, ellas renunciaban y su suplente hombre tomaba su lugar y ejercía el cargo. Esa sentencia que resolvió ese asunto se le denominó la anti-Juanitas, ¿verdad? Que no sucediera esto. Esta situación fue emblemática, pero es un tema, insisto, que se ha presentado desde que la mujer se incorporó al ámbito público,
Sí, estamos hablando de hace más de 200 años que han en todo el mundo. Sin embargo, se ha ido agravando a medida de que la mujer se incorpora más al ámbito público. Se ha ido agravando cuando entró el tema de las cuotas para poder incorporar a más mujeres y poder compensar estos contextos que no les dejaban participar, a pesar de que tuvieran méritos suficientes, no les dejaban entrar porque pues, era un ámbito de hombres, espacios para los hombres, y esto se ha ido agravando. Y ha llegado, insisto, desde que no tienen oportunidad de entrar al cargo, a personas que no les dan, mujeres que llegan al cargo y no les dan ni escritorio, ni silla, ni nada, pues ahí estás en el cargo, pero no te doy nada, te limito los recursos materiales, a no darles información, no convocarlas, estar en una reunión, no darles la palabra. Esos son ejemplos de violencia política, pero también ha llegado a agresiones, a afectar a su familia, a los feminicidios. Un asesinato de una mujer por violencia política es un feminicidio, es decir, se mató a una persona, a una mujer, por ser mujer, por el hecho de no comportarse de acuerdo a este rol de género, porque este rol o estereotipo dice las mujeres no son para el ámbito público, son para el ámbito privado. Entonces, estas ideas que se tienen en la comunidad, eso es lo que genera este tipo de violencia por razones de género. Y esas son las mismas causas que encontramos en la violencia doméstica, las mismas razones. Esta forma de comportarse de las mujeres distinta a la que esperan, de acuerdo a estos roles de género machistas, tanto de roles de género machistas para mujeres y para hombres, ¿sí? Porque también sí. Pensar en roles de género donde el hombre es el único responsable del sustento de la casa, eso es un rol machista. Todos debemos de cooperar en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, todos debemos cooperar e insisto, la violencia política tiene las mismas causas en el fondo, en la base de estas creencias que están en nuestra sociedad, y por eso genera emociones en la ciudadanía negativas, emociones de rechazo. ¿Por qué? Porque creemos que deben de comportarse de una manera, no lo hacen, y entonces se genera una emoción de rechazo y que termina se manifiesta a través de una conducta violenta en diferentes grados. El mayor, pues, es un feminicidio. Como lo hemos visto con algunas candidatas o algunas mujeres electas que han sido asesinadas porque no, la comunidad no quiere que una mujer nos gobierne. Sí, así ha sido. Y mire qué importante, qué bueno que le hice la pregunta porque muchos hubiésemos pensado, tengo que decirlo de manera directa, yo pensé en algún momento en que a lo mejor la violencia política por razón de género con esto de las leyes iba disminuyendo, pero también resulta muy claro pensar en que en tanto que la mujer vaya ocupando más puestos, obviamente se van dando más, digamos, entre comillas, motivos y causas y situaciones para que esta violencia se presente de manera más frecuente. ¿Estoy bien o estoy equivocado? Pues, a lo mejor no son motivos, sino son, motivar es, sí, encontrar una causa, pero hay que discriminar y ver, más bien, hay que analizar y darnos cuenta que estas causas no son, o estos motivos que se tienen no son válidos, ¿sí? Pero sí, como usted lo menciona, son situaciones que generan o que alteran el status quo, o sea, alteran el orden que se tiene actualmente. Sí. Sin embargo, sí. Ese orden ha generado una limitación del ejercicio de los derechos políticos a los que tenemos todas las mujeres y todos los hombres por el simple hecho de ser personas. Entonces, en términos de igualdad. En términos de igualdad, exactamente. Y es por eso que, si bien es cierto, se ha legislado para incorporar a las mujeres al ámbito público, porque está demostrado que incorporar la visión de las mujeres
en las decisiones de que impactan a todas y todos, pues por lógica tiene un mejor diseño todas estas acciones que es el gobierno, estas políticas públicas que se implementan, porque toman en cuenta la visión de todos y todos los afectados. No, es una visión que más representativa. Y sin embargo, en el ámbito político, pues que es como la entrada al ámbito público, o sea, lo que es el proceso electoral, contender, ser candidatas y candidatos, también ha sido pues una situación que se ve pues manchada por estas situaciones de violencia. Y es por eso que se ha legislado en ese sentido. Ahora, la violencia política contra las mujeres en razón de género ya es un delito. Es un delito que se encuentra, está tipificado, y en la Ley General en materia de delitos electorales se establecen sanciones entre 1, desde 1 hasta 6 años de prisión y de 50 a 300 días multa para quienes cometan delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Incluso esas sanciones pudieran aumentar un tercio, o sea, si son 6 años, o sea, 2 años más, es un tercio, serían hasta 8 años, si la persona que realiza esa violencia política es un servidor o servidora pública, porque hombres y mujeres podemos cometer violencia política en razón de género. Si cualquier persona... Usted ya nos está hablando incluso de los elementos que se incluyeron en la reforma de la cual nos hablaba hace un momento, ¿verdad? Así es. En esta reforma, ahí se establecen esto precisamente de las sanciones y todas las conductas que se consideran violencia política. Incluso como le comentaba, estas sanciones, también en el caso de las comunidades indígenas, si se ejerce contra una mujer indígena o una comunidad indígena, pudiera aumentar hasta un 50% esta pena. Es decir, si son 6 años, hasta 9 años de prisión por considerar que es un grupo vulnerable y que la gravedad es mayor y el impacto es mayor. Ahora, hay ejemplos en la ley general en materia de delitos electorales. Tenemos las conductas que pudieran considerarse violencia política en razón de género contra las mujeres. Por ejemplo, que ejerza cualquier tipo de violencia en términos de la ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos electorales, sus derechos políticos o en el desempeño de un cargo público. Otra conducta es que la amenace o intimide a una mujer de manera directa o indirecta, o sea, de manera la persona directamente o a través de otra persona también puede ser, con el objeto de inducirla o obligarle a presentar su renuncia a una precandidatura o una candidatura de elección popular. Esa también es una manera. Y eso lo hemos visto a veces cuando hay una precandidatura o una candidatura que empieza a haber ataques a través de los medios de comunicación, afectar su vida personal. Eso es violencia política en razón de género. Y hacer que esa mujer no quiera participar en la contienda debido a esa violencia, eso es un delito. Entonces, hay que estar bien conscientes de eso porque nadie tiene derecho a afectar los derechos de otras personas y menos, en este caso, de las mujeres. Necesitamos, mire, en el ámbito local, o sea, lo que son las elecciones locales, las mujeres son el primer ámbito en el que participan, hablando de la política. Es decir, se involucran porque quieren ser regidoras, porque quieren ser síndicas, presidentas municipales, precandidatas, o quieren participar al interior de un partido político, trabajan en el gobierno y tienen algún cargo de poder. Y ese ámbito es el primero al que se enfrentan y es el primero en donde reciben violencia. Entonces es bien importante que la ciudadanía esté consciente de que esa es una conducta que a nadie nos beneficia, pero que aquellas personas que la realicen van a tener una sanción. ¿Por qué es tan importante prevenir esto y evitar que esto suceda? Para no desanimar a esas mujeres
que se involucren en el ámbito público. Y, no, y además para advertir a quienes puedan cometer ese tipo de delitos, ¿no? ¿Mane? ¿Cómo? Y también para advertirle a quienes puedan cometer ese tipo de delitos, porque me hace pensar en lo siguiente: esta reforma de la cual nos está hablando se aplica ya o se aplicará ya en el próximo proceso electoral que inicia en septiembre. Ya está vigente y se aplica a partir de ya. O sea, no es solo una reforma que impacte los procesos electorales, sino impacta el ejercicio de los cargos. Y en el ejercicio del cargo se encuentran actualmente muchas mujeres. En ejercicio de cargos de poder, no necesariamente de elección popular. Es decir, se está ejerciendo un cargo de poder en la administración, por ejemplo, en la administración pública, y hay actos de parte de algunas personas, mujeres u hombres, funcionarios, etcétera, podría ser, que limitan o que afectan o que obstaculizan el ejercicio de su cargo a una mujer, entonces eso se puede considerar violencia política contra las mujeres en razón de género y entonces aplicar una sanción. Por eso es importante prevenir y en su caso, ante la lamentable que ocurran este tipo de hechos, que se denuncie. Sí. Por eso es importante también difundir que ya se encuentra esta reforma vigente y que las mujeres que sufran violencia política en razón de género pueden acudir a una fiscalía para poder, a la fiscalía para denunciar esta conducta que se considera un delito. Maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Yo pues no quiero terminar el programa sin recomendarle a quien nos ve o a quien nos escucha que visiten el portal del YETAM, porque allí, en el portal del YETAM, la comisión que usted preside ha colocado mucha información y muy bien ordenada, muy bien acomodada para que fortalezcamos, vamos a decir, esta cultura de género. ¿Quiere finalmente platicarme un poquito de lo que tenemos ahí en ese portal? Claro, a la ciudadanía le hemos puesto a su disposición un micrositio, Conoce sobre violencia política en razón de género, donde les hacemos llegar les ponemos de fácil acceso a algunos videos, infografías, algunas sentencias, algunas guías, para precisamente que hablan sobre ese tema de la violencia política. Es un material didáctico que los invito a todas y todos a que lo visiten, este micrositio en el portal del YETAM, en donde pues pueden encontrar hasta lecturas que les harán reflexionar sobre este tema. Es importante porque no solo tiene que ver, todas las lecturas tienen, como le comentaba hace un momento, las causas de la violencia política son las mismas causas de la violencia doméstica. Entonces, esta causalidad nos ayuda a conocer este tema, nos ayuda a comprender qué es lo que sucede, ¿no? Sabemos que es algo que nos afecta y aquí, como bien lo mencionaba hace un momento usted, licenciado, es importante reflexionar para fortalecer nuestros valores de tolerancia, de respeto, de solidaridad, de colaboración, porque en estos momentos es más importante ser felices, convivir con la familia, ser felices. No se trata de ser perfectas ni perfectos, se trata de ser felices, de salir adelante y de tratar de poner nuestro granito de arena y sentirnos bien por eso. Sentirnos bien porque estamos haciendo bien, porque estamos siendo buenas personas con nuestra familia sobre todo, y que estamos ayudando en estos momentos de estrés y en estos momentos en los que necesitamos de mucha comprensión, que estemos colaborando y que seamos solidarios, estemos conscientes de que
estas conductas de roles asignados, roles, digo, asignados entre comillas, porque se los hemos asignado de manera artificial, son eso, son algo artificial, no son propios de la naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana nos debe llamar a la solidaridad, al amor, a la comprensión y a ser felices. Consejera maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Electoral de Tamaulipas, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y ojalá y en un futuro próximo podamos encontrarnos nuevamente aquí en Diálogos por la Democracia. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días. Gracias a usted. A usted que nos escucha o que nos ve, también le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos encontremos en otro Diálogo por la Democracia. Le invito para que vea, para que observe, para que tome, para que consulte las cápsulas que en función a estos programas estamos haciendo y compartiendo a través de las redes. Soy Nereo Zamorano, agradezco el favor de su atención y lo espero la próxima semana. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.